Bienvenidos amigos a otro video de su canal El Salvador en el Campo. ¿Cómo están? Como siempre les digo, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea donde nos estén viendo y según la hora que sea, ¿verdad? Si está comiendo, buen provecho. Si está descansando, qué bueno. Y si nos va escuchando o viendo mientras va en el bus o como sea, pues saludos. Y qué bueno que así los podemos acompañar. Y entramos en todos lados, en Honduras, en Guatemala, en Ecuador, Colombia, Nicaragua, El Salvador, España, Estados Unidos, México. Y si se me queda algún país que no he mencionado, díganme en la caja de comentarios. ¿Se le olvidó mencionar tal país? Bueno, díganme ahí, para que los pueda mencionar, ¿verdad? Y saber de dónde nos están viendo. Pues vamos a seguir. Esta es la segunda parte del video que mostrábamos de la finca La Casona, para que tengan un mejor panorama de lo que tiene don Agustín Martínez, a quien le agradecemos la confianza de permitirnos mostrar estas imágenes de lo que él tiene disponible. Decirles que Finca La Casona posee pues animales puros, encastados, de muy buena calidad. Muchos de hecho ya han adquirido ejemplares de esta Finca La Casona y pueden dar fe de ello. Y una ventaja que da don Agustín es que él acepta pagos a crédito, ¿verdad? Como decimos nosotros, poderlo pagar en vez de cash de un solo, hacerlo por pagos. Esto queda en Apastepeque, departamento de San Vicente. Y como les he dicho, pueden llamarnos a nuestros números. Los voy a dejar ahí en la descripción. Pero también pídanlo ahí en la caja de comentarios. Ahí se los hacemos llegar y pueden escribirnos. Preferiblemente preferimos que nos hablen por WhatsApp, porque a veces por una razón u otra quizás estemos en otra ocupación. Pero con el WhatsApp queda ahí y ya podemos atenderles. Así es que esperamos que se suscriban si aún no lo han hecho, que sigan viendo. Y les vamos a mostrar futuros videos de otros detalles, siempre de lo que es la ganadería aquí en su canal El Salvador en el Campo. Por cierto amigos, un detalle que ya me estaba despidiendo y se me olvidó mencionarles, es que en estas imágenes hay un grupo de 23 vacas a las que se les puso el embrión el 19 de diciembre. Estamos hablando ya de casi 2 meses, ahorita llevamos 1 mes y algo. El 19 de febrero se cumplirían 2 meses al momento de subir este video, pero están próximas a palpar y ahí es donde se comprueba cuántas han dado el efecto de que sí están preñadas y quizás otras de que hay que descartar. Y hay otras aquí que ya tienen 6 meses de preñez con el método de transferencia de embrión, embriones de la raza Gir, que es una manera en cómo trabaja aquí la finca La Casona de don Agustín Martínez. Ese detalle también le queríamos mencionar a ustedes, que no se nos pase por alto, ya que aquí podemos observar esto también y en futuros videos esperamos mostrar cómo va este progreso. Así es que ahora sí, sigan disfrutando del video.